qué frío tan... Bueno, esta es Quebec, o la imagen que tiene la gran mayoría de nosotros. Pero en realidad, sí es así. La mitad del año en Quebec es así. Un invierno frío, gélido, insoportable. Mire, les cuento nomás. La temperatura promedio en Quebec durante el invierno es de menos 12 grados centígrados. 300 centímetros de nieve cae en un invierno, 3 metros. En promedio, puede ser mucho más. El récord de temperaturas aquí en mi ciudad es de menos 33.9 grados centígrados. No, mami, caso es mucho frío. Y sí, se pone muy difícil la vida. Se pone difícil la salida. Manejar, conducir el vehículo, ir a trabajar, ir a estudiar. Vivir se pone duro durante la mitad del año. Pero créanme, aún así es hermoso. El invierno es hermoso. Detesto recoger nieve en mi casa. Pero es hermoso, créanme. Además, eso es solamente la mitad del año. El resto del año es aún mejor. Aquí en Quebec tenemos de todo. Tenemos ríos, agua pura, aire puro, arquitectura impresionante. Tenemos la mejor arquitectura que yo haya visto acá en Norteamérica. Naturaleza, estamos rodeados de la más bella naturaleza. Porque ellos cuidan su naturaleza, cuidan sus parques naturales, cuidan su agua, cuidan su aire. Esto es un buen vividero. Y vamos a conocerlo un poquito. Así que vengan y, pues, si se aburren, dejen de verlo. Si les gusta, pues síganlo viendo. Hemos llegado a la parte, una parte, yo creo que la más conocida de Quebec. Es el Château Frontenac. Château quiere decir castillo, en francés. Es una insignia de la ciudad, es muy bonito, muy visitado, muy turístico. Es un hotel, aunque parece un castillo, nunca fue creado como castillo. Realmente nunca vio ninguna realeza ahí, ningunos firififis. Fue más que todo creado como hotel encima de un fuerte, del fuerte Frontenac. Aquí batallaron, aquí había un fuerte construido para defenderse de las invasiones inglesas por el río. Colocaron acá el fuerte, es la parte alta de la ciudad, y aquí defendían, desde aquí empezaba la defensa fluvial de esta ciudad contra los ingleses que trataban de invadirlos, y al final lo lograron. Y eso, cómo les duele a estos quebecos, cómo les duele. El castillo de la cadena Fairmont, bastante gomelo, bastante firififi, bien bonito. Aquí precisamente estoy encima del museo de la fortaleza, de lo que fue la gran fortaleza. Queda subterráneo, ahí está, y todo eso es el río, observen. El río San Laurent, el fleuve San Laurent, San Lorenzo. Y ahora empezó a llover.
la palabra Quebec significa la parte estrecha del río, en lenguaje Iroquois, el lenguaje autóctono de la primera civilización que había acá. La parte estrecha porque realmente es la parte más angosta del río San Loa. La parte ancha, imagínense cómo será de ancha si esta nomás es la angosta. El angosta de angosta, ¿no? No del animal langosta. Estamos al frente de una ciudad hermana de Quebec que se llama Lévis. Está al otro lado del río, la Rivière Sud de Quebec. Cruzamos el río y estamos en otra ciudad que se llama Lévis. Muy parecida a Quebec, pero más pequeña. Una forma de cruzar es, bueno, hay dos puentes y hay gente que utiliza ese ferry que está acá. Se puede cruzar en ferry. Hace parte del sistema de transporte de acá de Quebec. Advertimos que si no se suscriben a nuestro canal, entraremos a sus cerebros y asumirán las consecuencias. ¡Hijo, estoy tratando de ser intimidante! Sí, suscríbete a nuestro canal. Sí. Dilo. No. Sí, suscríbete a nuestro canal. No. Suscríbete a nuestro canal. No. Dilo, suscríbete a nuestro canal. Nice.